Antonio, vos sos amigo de Guillermo. Ahora, meterlo en este despelote para que nos explique qué es lo que está pasando en el mundo, yo no sé si habla bien de esa amistad. ¿Qué pensás? No, a ver, sería un placer decir que me considere un amigo. Yo lo más bien lo considero un, yo lo admiro más que nada, soy un admirador. Así es de que si él me considera un amigo, sería un honor para mí. Pero sí, o sea, qué misión. Pero obviamente Guillermo tiene una óptica bastante detallada de lo que está pasando en lo geopolítico y además tiene el conocimiento tácito de una carrera larga, 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 obviamente, haciendo las cosas desde el lado de lo militar. Así es de que, pues mejor opinión no podemos tener y si quieres arrancar, arrancamos, como tú me digas. Salúdalo. No, a ver, hola Guille, buen día. Hola, ¿qué tal? No, es un amigo, Antonio, mi amigo mexicano. Así que muchas gracias por invitarme. Siempre un placer, tratar de aportar algo en un ambiente del cual soy muy ajeno. No, Bueno, entiendo. por dónde quieren empezar? ¿Nos vamos para Europa? ¿Nos vamos para Medio Oriente? Si querés Latinoamérica, lo que vos te guste más. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no intentamos arrancar con un viernes, básicamente, con mercados cerrando? Y entonces los mercados, con un cierto pánico porque venía Irán amenazando que atacaba, amenazando que atacaba, y entonces obviamente Estados Unidos y los equipos de inteligencia del mundo empezaron a decir que si viene, que si viene, que si viene, y la administración Biden le dijo, no lo hagan, no lo hagan, y de todas maneras el domingo, bueno, llovió de todo en Israel. Entonces, si queremos arrancar ahí, el tema es de que el lunes encontramos un mundo que puso o básicamente se midió contra una realidad poquito más grande en el ataque de Irán, porque no lo esperaban que fuese tan, digamos, robusto. Y el lunes llegamos a una zona donde no pasó nada, pero realmente, ¿qué está pasando, Guillermo? ¿Cómo ves las cosas y ese conflicto? Obviamente tiene muchísima historia, pero ¿dónde lo quieres tomar y dónde lo quieres poner en tiempo presente? Ok, mira, estamos en una situación complicada, muy mala, y estamos ya en una escalada, lo que se denomina con la posibilidad de que se incrementen los problemas. ¿En qué situación estamos? Y nosotros no podemos analizar esto desde la perspectiva que tenemos, por ejemplo, en un país como Argentina, donde no tenemos idea de lo que pasa en el mundo en este tipo de temas. Israel no puede no responder a lo que pasó. No tiene espacio político y estratégico para no responder. Eso desde el análisis estratégico y geopolítico, ¿ok? Debe responder por dos razones rápidamente. Primero, porque el ataque que hizo sobre Damasco fue un ataque puntual sobre, a mi juicio, un blanco militar que era decapitar una estructura importante de la Guardia Revolucionaria iraní que estaba conduciendo las acciones de Hezbollah y otros elementos terroristas. A esa acción, Irán responde con un ataque masivo que no discrimina civiles de militares. Que ese ataque masivo que tú mencionaste al principio de esta charla fracasó, entre comillas, porque la defensa aérea de Israel, más la acción de países árabes, más la acción de países como Estados Unidos y el Reino Unido, hicieron que fracasara. Pero si eso no se hubiera dado, el desastre en Israel era impresionante. A eso hay que sumarle otro tema más. Irán, por primera vez desde su territorio, masivamente, aunque también tiraron desde el sur del Líbano, pero fue en una proporción menor, atacó el territorio de Israel y utilizó no solamente drones, sino misiles balísticos. ¿Ok? Entonces, más allá de eso, Israel no tiene espacio para responder. El problema está en que desde hace semanas la administración de Biden, que tiene terror a perder las elecciones, terror. Tú, Antonio, estás en Estados Unidos normalmente. Sabes el terror que tienen los demócratas de que venga Trump y gane, ¿no es cierto? Y lo que eso puede significar. En punto a eso, y con un electorado ra demócrata tan radicalizado, están desesperados porque Israel no responda. Y entonces están presionando al gobierno de Jerusalén para que no lo haga. Si no lo hace, termino con esto, si no lo hace, en el corto plazo, el mundo va a poder decir, bueno, estamos mejor, no hay una escalada, los precios del petróleo y todo ese tipo de cosas que ustedes saben mejor que yo, se van a estabilizar y no va a pasar. Pero a largo plazo, es un desastre para Medio Oriente porque Israel pierde toda credibilidad estratégica. Y ahí sí, el que va a tener mayor preponderancia es Irán en ese mundo. Guillermo, si seguimos ese hilo,
que es muy importante. Está en el mejor interés de Arabia Saudita y de todos estos países que tengas un Israel potente. Obviamente no lo van a patrocinar ni lo van a presumir ni nada, pero está en su mejor interés que Israel ponga en orden a Irán y que lo tenga siempre en control y que estas zonas beligerantes, ellos tengan a alguien que sí enfrente, que sí ponga las balas y los cuerpos, desafortunadamente. Pero vamos a pensar desde el lado de Irán un poquito. Irán podría también decir, ha sido no uno, no fue el de Damasco nada más. El Mossad, los servicios de inteligencia israelíes han estado golpeando hace años, nos han estado matando científicos, han estado saboteando operaciones. O sea, tampoco ha sido muy mediático, pero sabemos nosotros lo que es, y ellos también lo saben. Entonces, aquí esta fue la gota que derramó el vaso, y digamos que no es que fuese desmesurada la respuesta, la ves así, pero es tal vez un misil o un dron por cada una de las que tú ya has hecho por los últimos años. No sé si es un empate técnico en eso. Pero si tuvieras que estar en Irán y estuvieses básicamente evaluando el éxito o el no éxito de esto como iraní, los ayatolás estarían diciendo, esto fue fantástico porque la verdad es que no cayó nada real en Israel, aventaron de todo, pero dice, bueno, pues ya les contesté, ¿en dónde está políticamente eso? Porque el tejido social en Irán está complicándose, ¿no? Sí, claro, en Irán el tejido social está muy complicado, la economía es un desastre, eso lo saben ustedes perfectamente, mejor que yo, pero también saben que en estos regímenes autoritarios, como en Cuba, como en Venezuela o Guatemala, si no hay una escisión en el estamento militar, esos regímenes van a prolongarse. Pero tomando tu pregunta, si yo estuviera del lado iraní, tendría mucha precaución. Porque Irán es cierto, sabe que hasta ahora no ha recibido ninguna respuesta, pero cuidado, Irán no es un estado nuclear e Israel sí lo es. Entonces, en este juego no actúa solamente la racionalidad, sino las pasiones. Entonces, cuidado, porque Irán ha estado apoyando todo lo que sucedió en Gaza, está operando en el sur del Líbano con Hezbollah, está operando desde Siria también con las fuerzas Quds y parte de Hezbollah, está en Yemen operando con los Houthis, con todo este tema de misiles y cohetes que se lanzan sobre la navegación. Entonces, cuidado, porque puede haber una respuesta de Israel que no sea necesariamente terminar con el régimen iraní, sino que puede afectar otras cosas que sí les pueden golpear. Déjame un segundo. Imagínate si los israelíes, en vez de golpear sobre el territorio específicamente de Irán, perdón, golpean sobre la infraestructura naval que tienen los iraníes en el Golfo Pérsico, que los iraníes permanentemente o cada tanto amenazan con cerrar el estrecho de Hormuz y toda la salida del petróleo por ese lado. Imagínate si los israelíes destrozan eso o la afectan severamente. Ahí Irán queda sin un factor de presión muy importante que tiene en esa zona y donde ni siquiera los países occidentales tratan de hacer algo. Entonces, yo me diría esto, sí han tenido un éxito los iraníes al hacer esto, pero cuidado que si Israel reacciona como debiera, ese éxito se les puede tornar en contra. Por ahí los iraníes han pensado que esta presión de Biden puede ser suficiente para parar a Israel. Agroeducación te invita a participar del curso de posgrado en agronegocios, presencial a distancia y en diferido, dictado por los principales referentes del sector. Cómo agregar valor en tu compañía, cómo atender los recursos humanos, cómo potenciarte y cómo poder proyectar los negocios desde un punto de vista productivo, económico, financiero e impositivo. Sé parte de Agroeducación, la comunidad de negocios del agro. www.agroeducación.com. Empezamos a alinear amigos y enemigos. Y entonces, ¿quién es amigo de Irán? ¿Quién lo necesita? ¿Quién lo quiere? ¿Y quién lo desea? Y obviamente, en ese orden, pues tienes que jugar con los grandotes y vas a tener que traer a China y a Rusia en el juego, que tienen Sí. de conveniencia más que de cariño, pero de alguna forma, extremadas las obligaciones, son dos naciones que pudieran estar más del lado iraní que del resto, por las condiciones presentes. ¿Lo ves así o ves desquebrajamiento de eso? No, lo veo parcialmente así como tú dices, con ciertos matices diferenciados entre China y Rusia. Irán fue y ninguno de Irán no es un aliado estratégico para China ni para Rusia. Es
un trebejo que puede servirnos en determinado momento. Para los rusos les sirvió al inicio de la guerra europea para proveerles de drones, porque no es que los rusos no sabían del tema de la necesidad de drones, sino que, digamos, no le dieron la importancia que tenía a su industria. Pero una vez que su industria comenzó a desarrollarlos, la necesidad de drones iraníes pasó a segundo plano. Para China, Irán es importante en el cuanto al tema de la ruta de la seda, en el sentido de poder nutrirse del petróleo iraní y a la vez utilizar el territorio iraní para proyectarse. Pero cuidado, que el gobierno actual de Israel ha también acercado a China con propuestas de entrar de alguna forma en ese tema de la ruta de la seda. Así que yo no veo que Rusia o China se vayan a jugar a decir no hagan nada contra Irán. Y les recuerdo a todos los que nos están escuchando algo que me parece que pasa desapercibido. Cada vez que Israel golpea en territorio de Siria, hay una comunicación previa con Moscú, porque no debemos olvidar que el principal poder militar que está en Siria es de Rusia, que es el que ha permitido que el régimen de al-Bashar al-Assad se pueda sostener y pueda recuperar casi el 70% de ese territorio, y donde tiene una base naval importantísima sobre el Mediterráneo. Entonces, cuidado con esa interacción que hay entre Moscú y Jerusalén, ¿eh? Cuidado con eso. Bueno, yo le voy a dejar el micrófono a Carlitos por cualquier cosa que tenga, pero te voy a hacer una pregunta antes. Y tal vez esto va a ser extenso de hablar, porque es una concesión lógica. Yo veo una Ucrania, para cambiar el orden, completamente de rodillas, uh-huh. Pidiendo los últimos espacios de oxígeno, sin capacidad de reponer el frente con recursos humanos. Se le acabó la gente, no tiene cómo estar trayendo gente y no tiene dinero. Y en el Congreso norteamericano las distancias son muy lejanas. Estados Unidos gasta el 3.5% de su Producto Interno Bruto en el tema de defensa, y si lo comparamos contra el 46% que gastaba en la Segunda Guerra Mundial, nos damos cuenta que están bajitos, 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 y que podrían empezar a levantar. Entonces, no es un tema de dinero, es un tema de posición política, y eso es lo que lo va a tener secuestrado más tiempo. Ucrania no está muy lejos de perderlo todo de alguna forma y que se puede quedar complicado. ¿Estoy siendo demasiado extremo o lo ves parecido? No, para nada. Ustedes me invitaron, pero en este ámbito, casi al principio de la guerra, hace 2 años atrás, y les dije que a largo plazo, estoy tratando de recordar, Ucrania iba a perder esta guerra. Por dos razones, básicamente. Porque a diferencia de como lo que tú estás esbozando, Antonio, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Europa era el centro vital del interés estratégico de Estados Unidos. Ese interés estratégico de Estados Unidos no está más en Europa. No está más, está en la cuenca del Índico y en la zona del Pacífico. Eso mutó definitivamente. El próximo gobierno que tenga Estados Unidos, sea demócrata o republicano, va a haber una diferencia de velocidad, van a buscar romper esa interacción que se ha generado por el desastre de la decisión de Biden de empujar a Rusia a los brazos de China. ¿Vas a ver un camino de Estados Unidos de tratar de morigerar esa interacción o de llevarlo a Rusia a largo plazo, a romper eso y a hacerlo más distante? Porque eso es clave para Estados Unidos en su disputa con China. No es Europa el centro vital de Estados Unidos. No es Rusia el enemigo principal de Estados Unidos, es China. Y si Rusia sigue como hasta ahora, siendo tan cercana, no aliado, pero tan cercano a China, las posibilidades de vencer a China política y militarmente se alejan gravemente. ¿Listos? Sí, yo una sola porque ya no nos queda tiempo y está Salvador Vitelli esperándonos. Pero a ver, Guillermo, a ver si yo te entendí bien, corregime por supuesto. Vos ves un agravamiento de la situación en Medio Oriente a partir de la eventual respuesta que Israel les pueda dar a Irán. Y uh-huh. Está el tema de Palestina de por medio. Y de acuerdo a lo que te preguntaba Antonio y te escuché, a ver, también ves que la guerra después de la invasión de Rusia a Ucrania está a punto de terminar. Favoreciendo, si querés, los intereses rusos. Uh-huh. ¿Cómo se reacomoda todo este escenario si hubiera un triunfo de Trump en Estados Unidos?
Bueno, vos sabés que hay un analista norteamericano que recomiendo seguir que se llama Ian Bremmer, que es el que dirige el Asian Group. Es un hombre cercano a las posiciones demócratas, cercano a las posiciones demócratas. Y él ha dicho, ya hace 3, 4 meses, se lo he dicho a Antonio en alguna presentación también, que si gana Trump, vas a ver dos noticias muy graves en Europa. La primera es que Rusia se va a imponer, que Ucrania va a ser destrozada por Rusia, y la segunda es que la OTAN va a entrar en una crisis tremenda de legitimidad. ¿Por qué, Carlos? Porque la OTAN se ha jugado junto con Biden a decir vamos a derrotar a Rusia, vamos a sangrarlo, vamos a llevar a Putin al Tribunal Internacional. Era una estupidez de entrada, cualquiera se daba cuenta que eso no iba a existir. Bueno, dijeron eso. Dijeron que la capacidad de la OTAN bastaban para destruir a Ucrania. Y hoy sabemos, ya de hace meses, que la producción militar de la OTAN no alcanza a satisfacer las necesidades. No es un problema, como algunos economistas me dicen, no, no sabés lo que es el Producto Bruto de la OTAN. No es eso, es un problema de stocks, porque la OTAN no se preparó para una guerra de larga duración y alta intensidad, y Rusia sí. Es un problema de stock, tienen los granos ellos, los otros no los tienen, y van a tener mucho tiempo para producir los granos, para que se me entienda, ¿me comprenden? Entonces, en ese sentido va a haber un reacomodamiento, y ahí hay que pensar en Macron. Cuando Macron te está hablando de la necesidad de una defensa europea con independencia de Estados Unidos, está claro. Y para cerrar, con lo de Israel, estamos en un brete, no sabemos cómo va a pasar. Si Israel responde, la escalada puede tener márgenes muy amplios o menores, va a depender, la pelota va a pasar para el lado de Irán, ¿no es cierto? Ahora, si no responde a largo plazo, esto va a ser un desastre en Medio Oriente.